acuerdo con los acuerdos portuarios, ¿no? Y la ampliación del puerto, ¿no? Se tuvo que suprimir o eliminar, ¿no? Lo que es ese barrio, ese gran supermercado de la droga, y lo que produjo es un éxodo de usuarios hacia la ciudad. Convirtió lo que era un problema de seguridad ciudadana, ¿no? En un problema de salud pública, ¿no? Y así es como nació la Baluar en el noviembre del 2004. Es una sala que está justo en medio de la zona turística y a raíz de esta primera sala fue cuando en el plan de drogas del 2009-2012 se decidió que era importante y necesario que toda la ciudad tuviera una zona donde consumir de forma higiénica y que todos los centros de tratamiento de drogas de la ciudad de Barcelona tuvieran toda la cartera de servicios de tratamiento de drogas. Con lo cual, nuestro objetivo principal es para aquellas personas que quieran dejar de consumir, darle todas las opciones para poder hacerlo, pero para aquellas personas que no pueden o no quieren de momento dejar de consumir, les damos todo tipo de recursos de reducción de daño. Supervised drug consumption facilities are in operation in Europe since nearly 3 decades as integrated part of low threshold facilities. They are a local response based on an evaluation of local needs. Typically, these facilities provide drug users with clean injecting equipment, safer use advice, also emergency care in the event of an overdose, and referral to appropriate social healthcare and treatment services. Many of these facilities also offer medical care. Las Baluarts open every day. In the consumption room, the injecting and smoked one, there are always one nurse and one auxiliar, okay? So here we have 5 places where the patient or the user, he comes in, we give them the kit with the needle and all the stuff to inject. The inhalation room, our intervention is giving them the pipes and analyze the substance if they think it is not what they thought. Here there are a lot of professionals. It is an interdisciplinary team with 32 people, with doctors, psychologists, psychiatrists, nurses, social educators and social workers. Todos los usuarios tienen un referente educativo que a su vez se comunica con el referente social y a su vez tiene un referente sanitario, ¿no? El usuario está dentro de ese triángulo de profesionales para tener una mayor y mejor atención en este caso. En el cribaje social lo que hacemos es ver un pequeño historial de consumo, ¿no? Y ver más o menos cómo está su vida a nivel de necesidades básicas, ¿vale? Si tiene un sitio donde dormir, desde cuántas veces come al día, ¿no? Si cómo va con la higiene, ¿no? We made an amnesis. Focus on the age of starting of the consume of drugs, if it is inhalate, nasal or a vein, what kind of drugs, how many times a day, if they have any infectious illness like HIV or hepatitis C, okay, B or tuberculosis. Damos respuesta a una demanda que hasta ahora no estaba cubierta, con lo cual atraemos o captamos más usuarios en activo que de otra forma no los captaríamos, los adherimos al sistema, que es un sistema sanitario, y a partir de aquí es mucho más fácil llegar a tratamientos más normalizados. Todo esto, desde el punto de vista sanitario, ha sido un avance muy importante. Consumir seitdem ich 14 bin, habe angefangen mit Gras. Dann, wenn ich angefangen habe zu Musik produzieren, habe ich mit Speed angefangen. Und dann später, erst mit 20, 21, mit Opiaten. Mit der Methadon habe ich vor 4 Tagen angefangen, weil mich interessiert es nicht mehr, das Heroin. Da hast du 3 Termine, einen beim Psychologen, einen beim Arzt, einen beim Sozialarbeiter. Und die entscheiden dann, ob du aufgenommen wirst oder nicht. Es hilft nicht, die Leute wegsperren, man muss ihnen helfen. Die Hilfe bekommt man hier, ja. En la comunidad, tal y como estaba, ¿no? La situación después de que todos esos usuarios, ¿no?, acamparan por el barrio, ¿no?, era una situación compleja. Por lo tanto, necesitábamos ciertas herramientas, ¿no?, para poder sensibilizar y para minimizar ese impacto. Tenemos un equipo de comunitario, ¿no?,
que no solo van con un cubo para recoger jeringuillas, sino que se dedican a interactuar y hablar con los vecinos de la zona para detectar cuáles son los problemas y ver qué salida se les puede dar a ellos. Hemos pasado de recoger 14.000 jeringuillas en un mes en la ciudad de Barcelona a recoger 1.100, 1.200 en toda la ciudad. Realmente ha sido un cambio espectacular. Cualquier evaluación no podría ser más positiva, ¿no? O sea, el consumo en escenas abiertas prácticamente ya no existe en la ciudad. The main strength of drug consumption rooms is that they are able to reach and stay in contact with those at high risk, and they can facilitate treatment entry. Research studies have also shown that they do not increase drug use and don't result in higher rates of drug-related crime in their area. They can, however, give valuable insights into patterns and trends in substance use and can thus play an essential role in a comprehensive early warning system.